Pues ya ha arrancado, ya ha comenzado la romería en honor a Santiago Apóstol y Santa Ana aquí en el pueblo de Tahití. A nuestro lado, Francisco José Navarro Rodríguez. Muy buenas, compañeros. Muy buenas tardes. Pues sí, la verdad que ya estamos de fiesta y sobre todo más alegres porque hemos dejado estos dos años que nos tenía con tanta incertidumbre y la gente tenemos ganas a salir un ratito. Y ya escuchamos ahí de fondo el paseíto de Don Tomás con la agrupación Nuestra Señora de Guadalupe de Teguise, personas mayores que la verdad lo pasaron también bastante mal, y ahí está la alegría que nos transmite a nosotros. Francisco José Navarro, mensaje a todos los que nos están viendo aquí en Agüita Agüita, en Lancelot Televisión, prácticamente es como su casa, ¿no? Y este es nuestro escenario que llevamos de menos. Pues nada, tú sigue ahora ahí con tus entrevistas, preguntándole a la gente, que seguro que vas a encontrar para llenar una y dos horas de Agüita Agüita, que buena falta nos hace la agüita con el tiempo que estamos pasando, así que disfrútalo también. Muchísimas gracias, Francisco José. Y en estos momentos con Fefo Pérez nos encontramos, presidente de la agrupación folclórica Guajime del pueblo de Tahití. Muy buenas, Fefo. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Pues muy bien, ustedes no paran la pata, pero ya era hora de mostrar la tradición en las calles del pueblo, ¿no? Pues sí, la verdad es que ya después de tanto tiempo de sequía ya era, bueno, después de que llueva, entre comillas, ya era hora de empezar a movernos y a hacer algo. Hemos cogido la fiesta de Tahití con ganas. Empezamos anoche con el festival y hoy pues nos toca romería, si el hombre del tiempo nos deja y no nos deshidratamos por mitad de camino. Además dicen que en Tahití tiene una gota. De siempre. Oye, Fefo, enhorabuena, mis felicitaciones por este festival, ¿no? La edición número 11 con la colaboración también de la parranda La Aldea, de la aldea de San Nicolás en Gran Canaria, porque bueno, esa puesta en escena por parte de ellos y también el arranque, esa pequeña obra, ¿no?, que ustedes también hacían al inicio del festival, es una verdad como un templo, ¿eh? Bueno, nosotros cada año intentamos hacer algo nuevo, algún teatrillo, alguna forma diferente de empezar el festival para romper el hielo, ¿no? Y este año pues ha tenido bastante acogida, parece ser que al público le ha encantado, con lo cual nosotros también nos vamos contentos porque estábamos con los nervios a flor de piel después de tanto tiempo, pero bueno, ahí está, hecho está y la gente salió contenta, el público salió contento, nosotros también, y a seguir para adelante. Había quedado un fin de semana a tope de convivencia con los amigos de la parranda La Aldea, así que bueno, todavía nos queda el baile del Romero y todo, ¿eh? Sí, nosotros en esta ocasión no vamos a participar en el baile del Romero, pero no dejamos de entender que es una de las partes importantes del día de hoy. Después de la romería se baile el Romero en la sociedad. Bueno, pues Fefo Pérez, muchísimas gracias por atendernos, como siempre. Gracias a ustedes por cubrir la fiesta del pueblo, por venir aquí, por hacerse eco de estas fiestas tradicionales, como son las fiestas de la Romería de Santiago Apóstol y Santa Ana. Gracias.
Y seguimos adelante nosotros con busca de más protagonistas. Y este señor lo vi antes y me dijo, me acabas de coger con los huevos en la mano. Pero se ve que el huevo ya se lo comió, porque no hay más huevos. Sí, más huevos. ¿Cuántos huevos se trajo hoy? Bueno, yo por lo menos traje dos. ¿Trajo dos huevos? Más el que tiene en la mano. Más lo que está en el carro. ¿El carro tiene muchos en el carro? Sí, hay un par de ellos, sí. Oye, ¿tiene usted de afición aquí en el pueblo? Hombre. ¿Son buenas las mujeres de Tahiti? Y guapa. Y guapa. Sí, bueno, yo tengo una mujer de Tahiti también. Sí, yo, ya, sí. Sí, yo la conozco. Yo cuando vine a buscar y tal, digo, con esta me quedo. ¿Te quedaste con esta, no? ¿Eh? ¿Te fuiste para la caracola? ¿Eh? ¿Te fuiste para la caracola? ¿Están dando ustedes tanto detalle? Que me van a, después van a ir, me van a quitar, okay, la chica. No estoy sacando fotos. Doni, ven aquí, ven aquí. El señor te va a dar el huevo, ven. Ven. ¿Tú alguna vez has probado un huevo de...? ¿De la granja de domingo? Sí. Sí, eso mismo. ¿Cómo son los huevos de domingo? Ah, no sé, yo no lo sé. Perdón. Los huevos de la granja de domingo. Es que, qué mal pensados, bueno, son. Los de la granja de domingo están riquísimos. Ah, los de domingo no tengo ni idea. ¿Y los huevos en propiedad de domingo, eso? Eso es un secreto. Un secreto bien guardado, ¿no, Domingo? Eso no se puede decir. No. Domingo, muchas gracias por atendernos. Oye, igualmente. Gracias. Y me voy a ir ahora aquí con Doni, que además es la presidenta de la asociación, de la sociedad. De la asociación de vecinos. Asociación de vecinos Santiago Mayor de Tahiti. Ay, Dios. Doni, tú tampoco paras la pata, ¿eh? No, de verdad, yo no sé dónde sacas el tiempo. Bueno, tiro para un lado, para un lado, para otro. Y es verdad que hay un montón de gente después detrás, ¿no? Que echan una mano, y aquí en el pueblo, la verdad que otra cosa a lo mejor no, pero echar un cable. Sí, sí, no, la verdad que sí, que nos organizamos súper bien y a la hora de la verdad todo el mundo nos ayuda, ¿sabes? Organizar somos a lo mejor 20 personas, pero a la hora de trabajar aparece todo el mundo. La verdad que muy bien, muy participativo. Doni, cuéntanos, porque estamos haciendo el recorrido, cuéntanos cuál es el cambio este año 2022 de este recorrido. Bueno, queríamos que lo que eran las ofrendas fuera un poquito más vistoso y más cómodo para los carros cuando paramos, porque en la iglesia quedaba siempre como muy ventoso. Entonces lo que vamos a hacer es que paramos en la Plaza de la Sociedad y allí hacemos las ofrendas. Es más cómodo para los carros, para parar y todo para nosotros. Tenemos el santo ya allí y creo que allí está muy bien centrarnos todos. Una imagen, novedad en este 2022, que al inicio de este programa nos lo comentaba ya Francisco José. Sí, 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 uy. La verdad que yo creo que va a estar muy bien, más centrado todo y más cómodos todos a la hora de terminar. Y además allí tenemos ya a pie de pista, como quien dice, lo que es el baile del romero. Entonces todo más centrado. Oye, el burro está privado. Ahora se lo contamos. Gracias.
a acercarme aquí. Señora, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, ¿es usted privilegiada? Muy bien, me gusta mucho por ser la primera de que estoy aquí y me entrevistan. Ya yo soy una persona muy mayor y ya yo no tengo que decir sino las cosas antiguas, porque ya de lo nuevo me gusta un montón, pero ya no... Pero mira, se ve bonito, ¿no? La romería, la juventud disfrutando. Precioso, me gusta de todo. La estoy mirando de la ventana, me gustan todos. Porque yo estoy pasando mi tiempo a lo que venga. Nuevo, viejo, lo que quiera que sea. Me gusta un montón. Sí, la juventud, me gusta cómo se viste, cómo sale a la calle, cómo vienen sus coches. Sí. A mí me encanta. Qué bueno. A mí me encanta. Yo no soy una persona mayor. Porque yo me adapto a lo que venga. A los tiempos, ¿no? Sí. Yo me adapto a lo que venga. ¿Qué me estás haciendo, mi niña? Ponme guapita. No, no hay que arreglar nada. Está usted muy guapa, señora. Claro, para la edad que tengo, cualquiera no está guapa. Señora, muchas gracias. Pues gracias. Nada, a seguir disfrutando. Igualmente, gracias. Ustedes. Y ahora en estos momentos hablamos con el máximo representante de los vecinos del municipio de Teguise, con Oswaldo Betancourt. Hoy, tanto él como yo, jugamos en casa. Alcalde, muy buena. Hoy jugamos en casa, pero después de una noche blanca estamos medio perjudicados. Pero bien, yo agradecer a toda la familia de Teguise que han dado contenido a esta tradición, a esta romería. Y sobre todo poner la canariedad en las calles de Teguise, ¿no? Animarles a seguir impulsando, a seguir promocionando esta idiosincrasia que es nuestra. Oye, alcalde, vemos ahora mismo a Guajime, que está ahí al lado, que también tuvieron su festival anoche con la parranda de la aldea de Gran Canaria, otro referente del municipio de Teguise y del pueblo de Teguise. Por supuesto, yo creo que toda fiesta tiene su encuentro folclórico. Felicitar a Guajime y felicitar también a la directiva, que fue homenajeada, y a todas las personas que sobre todo impulsaban esta romería, y decirles a todos los televidentes que no se queden en casa, que participen, que den esa potencia y ese impulso a la canariedad, porque estas tradiciones no se pueden perder. Si nosotros no los fomentamos, lógicamente no tenemos el riesgo de perderlos. Así que a disfrutar de la canariedad, a disfrutar de la romería, a disfrutar del verano, a disfrutar de la fiesta. El mar salado.
seguimos nosotros recogiendo la impresión de muchas más familias que se acercan al pueblo de Taiche. Y espera, porque estaba buscando... Mira, ¿tú sabes dónde está Jenny? Jenny, te... Hola, Jenny, ¿qué tal? Jenny. La abuela. ¿La abuela de Jenny? La abuela de la niña. Ah, usted es la hermana de Jenny, ¿no? No, yo soy la madre. ¿La madre de Jenny? Sí, la madre de Jenny. ¿Dice? Uy, pues qué joven, señora, qué joven. Cuénteme, ¿cómo se lo está pasando usted en la romería? Yo, súper bien. Con mi súper nieto, súper bien. Pero está súper nieta. La súper nieta y el súper nieto, mira qué guapo. Mira, qué va a decir la abuela, ¿no? Ay, qué presumida la abuela, qué presumida. Oye, cuénteme, ¿qué es todo eso que tienes aquí en la carreta? Mira, ¿todo eso lo has hecho tú? Mira. Tiene club de fan y todo, ¿eh? Sí. Para ser una superabuela con la toda superabuela. La... Me falta la capa. Me falta la capa. La capa no. Mira, ella te explica. Que viene de Fuerteventura y ella te explica mejor. La majorera. A ver, señora, venga para acá. A ver, cuénteme. ¿Usted ha hecho esto que está por aquí? Yo he colaborado en venir a la fiesta y en ayudar en el carro. ¿Y qué ha hecho, por ejemplo? ¿Qué es lo que...? Pues, hicimos el gofio, partimos el queso... Uh-huh. Mi prima hizo el bizcochón, otra prima hizo los rosquetes, mi tía hizo por ahí algo también de los huevos sancochados, todos los vecinos. Lo que veo yo es que aquí está, ya hay muchos huevos, ¿eh? No, nosotros venimos, ella y yo venimos de Fuerteventura. De Fuerteventura. Porque mi marido es de aquí, de Taiche. ¿Y les gusta la fiestita aquí? Nos encanta, venimos todos los años. Bueno, ella vino, estaba yo embarazada y todo. ¿Sí? Ah, entonces tú desde dentro ya escuchabas la parranda, ¿no? ¿Cómo te lo estás pasando? Bien. ¿Te gusta mucho la fiesta? Sí. Y pues a mí me gusta mucho Fuerteventura también, ¿eh? Pues encantado. Me gusta mucho. La fiesta de Tiscamanito, están invitados. ¿Cuándo es la fiesta de Tiscamanito? En agosto, en la romería de Tiscamanito. ¿Agosto? ¿Qué día? El segundo domingo de agosto en la romería de Tiscamanito. Segundo domingo de agosto, el 15. El 15 de agosto también. ¿15 de agosto? El 15 es un lunes, pues un poquito anterior. Ah, pues igual de repente nos damos un salto. Aquí estamos, invitados. A ver si nos vemos, muchas gracias. Gracias. Chao. Buenas tardes, gracias. Agüita, agüita, claro, Andy. Riquísimo. Un trocito, Leandro. Me gusta el ponche y el trago fuerte. Me gusta el juego y la serenata. Andar de farra con mis amigos. Ve la sonrisa de una. Pues vamos a hablar ahora con Fernando, que viene con el burro, que no sé el nombre del burro, Fernando. Fernandito. María. Oye, y María este año le ha costado, vamos caminando, Fernando, le ha costado mucho venir a la romería, porque esto, uno pasa la ITV, la inspección técnica de vehículos, la inspección técnica de la vida, y aquí María también ha tenido que pasar por la revisión. Ha tenido que pasar también por la ITV, digamos, animal, pero... Cada día se complica un poco más la cosa. No puedes tener un burro como antes, de que lo tenías para una romería, lo cuidabas y tal, pero hoy por hoy, ya no lo puedes hacer. Tiene que pasar unas inspecciones. Incluso hace 5 minutos vino el veterinario a ver cómo iba el burro. Sí, porque van chequeando, ¿no? Exacto. Bueno, y María bien, ¿no? Ella contenta y disfrutando de la romería. María, tú no te apures con el veterinario ni nada, María. Es una maravilla de animal. A mí Fernando me dijo que se llama María. Fernando, la verdad que el burro no es María, ¿cómo se llama Juana. Joder, Fernando, la revisión de Juana salió bien, pero la revisión de Fernando... Primo Juan, prima María, y también prima Manuela, primo Juan, prima María, y mi tía Rafaela. Ay, 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 ay
Ya estamos con un niño muy guapo él, aquí. Pues el pony va contento y tranquilito. Y tú también, ¿verdad? Sí. ¿Cómo estás viviendo la romería? Bien. Bien. ¿Te gusta? Sí. Sí, tú vienes todos los años, ¿no? ¿Pero este es el primer año en pony o...? El primer año, sí. ¿Y cuál es la diferencia otros años ahí caminando y este año aquí tranquilito? Sí. ¿Tú solo? Bueno, más o menos. ¿Se lleva bien? Sí. Sí. Tú aquí como tú vas sentadito, luego seguro que vas a bailar mucho ahí en el baile romero, ¿no? Sí. ¿Con la novia? No. ¿Cómo que no? ¿No hay novia? No. Bueno, buscamos novia esta noche en el baile romero. Continuamos nosotros recogiendo más impresiones de vecinos, de vecinas del pueblo de Taiche. La ven, es concejal del Ayuntamiento de Teguise, Olivia Duque. Pero hoy vamos a preguntarle como vecina del pueblo de Taiche también, pues persona también vinculada a las fiestas de Santiago el Mayor y también Santa Ana en el pueblo de Taiche, aquí en este pueblo de Taiche. Olivia Duque, muy buena. Muy buena. Nada, que estamos de fiesta. Pues que estamos de fiesta. Bueno, y estamos... perdón, continuamos la fiesta. Exacto, continuamos la fiesta y la verdad que es un día súper importante para nosotros, para los vecinos. Es el día en el que hacemos esa romería tradicional, donde todavía se mantienen pues los carros con los burros y bueno, las familias engalanamos nuestros carros, salimos a la calle a disfrutar, a bailar, a comer los productos canarios y bueno, pues disfrutando con todos los vecinos para luego terminar en el baile del romero. Oye, que ya Olivia le piden papeles también a los burros y hemos hablado antes con una burra, no, ahora no recuerdo si se llamaba Juana, María o Juana, pero que pasó la ITV también. Bueno, ella y unos cuantos más. Sí, pues la verdad que sí, cada vez nos piden más cosas con respecto al tema de los animales. Y bueno, hemos entendido que pues tenemos que adaptarnos y que tenemos que cumplir la norma como no puede ser de otra manera. Y así lo hemos hecho y hemos sacado todos los burros pues con toda esa documentación que se nos pedía y que cada vez es más, que esperemos que no vaya más, porque si no acabarán con todas estas cosas, acabarán terminando. Ni los burros vendrán, pero bueno, haremos todo lo posible, porque en Taiche, como decía hace un rato, ni una gota de agua, que también nos hace falta, sí. Pero ganas de pasarlo bien, y vamos, gente con muchas ganas de hacer mano de obra para que todo esto salga adelante, hay bastante. Pues sí, la verdad que sí, que la gente colabora, la gente cada vez está más participativa, este año ha sido una gran participación de vecinos, no solo en la romería, sino en todos los actos que venimos desarrollando. Y bueno, para nosotros esto es una cita incondicional. Sabemos que por esta fecha tenemos que estar en el pueblo, que no nos podemos marchar, no nos podemos ir de vacaciones, porque para nosotros esto es la gloria. Para nosotros estar aquí en nuestro pueblo y disfrutar con nuestra gente es una maravilla. Y yo que llevo viviéndolo también pues desde que era muy pequeñita y todavía colaborando con la comisión de fiestas, pues para mí es un día muy entrañable en el que nos lo pasamos muy bien, donde vemos a mucha gente y bueno, nos queda todavía un ratito de romería, así que seguiremos disfrutándola. Me estaba mirando, ahora ya después les cuento, que hay un burro ahí que le están poniendo el freno y que el burro no se está quieto, pero bueno, son las cosas de la romería. Gracias, Olivia. Bueno, muchas gracias a ti también por estar, que eres ya una persona también importante dentro de la romería de Taiche. Muchas gracias, Olivia. Chao. Bueno, gracias, chao. Olivia. Nosotros en nuestro recorrido por las calles del pueblo de Taiche en este día de romería en honor a Santiago Apóstol y Santa Ana, pues lo último, Santa Ana, el centro de
de mayores, de la tercera edad, de personas con bastante experiencias en la vida. Santa Ana del pueblo de Tahití, pues Fefa es su presidenta. Fefa, muy buena. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo lo lleva Fefa? Que te hemos recogido ahí en casita, que estabas ahí preparando las ofrendas, ¿no? Para ahora cuando giren, ya la zona esta principal de la sociedad de Tahití, ahí es donde vamos a ver la imagen de los santos y también la posterior ofrenda. ¿Cómo lo llevan los mayores del pueblo? Ah, muy bien, muy contentos, sí. Por fin salimos ya de nuestras casas, estamos ya deseando salir. Oye, Fefa, cuéntame, ¿qué actividades son las que se desarrollan en el centro de la tercera edad? ¿Y cómo pueden, pues, un poco los vecinos, algunos que digan, y muchachos, ¿cómo es eso? ¿Qué tengo que hacer? Ah, sí, bueno, ahora porque estamos en verano, pero luego ya empiezan las actividades, hay mantenimiento, piscina. Bueno, pues al lado del ambulatorio, ya saben ustedes, pregunten por Fefa y tienen ahí actividades para no aburrirse, ¿verdad que sí? Sí, sí, la verdad que sí, que tenemos de todo. Bueno, pues Fefa, te dejamos que disfrutes de la romería, que ahí vienen también la agrupación de la tercera edad, Nuestra Señora de Guadalupe de la Villa. Y nada, nos vemos en las ofrendas. Sí, ahora vamos a parar el carro ahí para llenar las ofrendas y llevarlo para arriba. Ahora te cogemos ahí, gracias Fefa.